Y salimos de la elección presidencial para meternos de lleno en lo que ha dejado la elección, en este caso, a diputados nacionales. En el caso de la provincia de Chaco, sabemos, son tres bancas en las que se renuevan el 10 de diciembre. Una de ellas es para Unión por la Patria, otra para Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, que ha logrado ingresar también un legislador nacional representando a esta fuerza política. En este caso se trata de Carlos García, quien acompañaba la fórmula de Javier Milei. Esto decía esta mañana en Supermañana. Bueno, para nosotros la verdad que fue muy positivo. Desde el inicio el objetivo fue entrar en el balotaje a nivel nacional y en la provincia convertirnos en una fuerza importante, así que para nosotros fue positivo. Hay que entender que este espacio que tiene un año y medio de construcción y que a diferencia de los otros partidos que tienen los aparatos políticos, las herramientas, nosotros nacimos desde cero y desde cero nos convertimos en la provincia en la segunda fuerza provincial. La ciudadanía va votando diferentes proyectos que no tienen que ver justamente con los partidos políticos, sino con aquellas personas o proyectos que encabezan esas personas. Creo que, y estoy convencido, que es a través del trabajo de fortalecer la inversión, la educación, el sector productivo de nuestra provincia es que vamos a salir adelante, así que sí. Va a ir, digamos, encaminado en ese sentido. Yo personalmente me reuní con distintos sectores de la producción, de la industria y del comercio, y bueno, nosotros vamos a ir presentando proyectos que vayan en ese sentido, con la idea de generar fuentes de trabajo, y obviamente también, ¿no?, de poder en la provincia llevar adelante algunas cuestiones que tienden a mejorar la calidad de vida de los chiqueños. Yo creo que el tema se tiene que terminar, o sea, el tema de las reelecciones indefinidas de los intendentes, de los concejales, de los diputados provinciales, de los diputados nacionales, porque tenemos que terminar con esta idea de que la política es un negocio, ¿no? O son feudos en sus localidades donde realmente le están haciendo mucho daño y atentan contra la democracia, digamos. Me refiero a políticos que están gobernando localidades hace más de 30, 40 años, que lo único que le falta es poner un portón, digamos, y un candado y decir quién entra y quién no en esa localidad. Bien. Entonces, creo que es uno de los que voy a impulsar. Yo. Una gran elección y sin duda tiene que ver con el peronismo que se puso de pie, que no era fácil después del 17 de septiembre, donde a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, en cada acto, en cada reunión que participamos, le transmitíamos a nuestros compañeros y compañeras la importancia que tenía estas elecciones, no solamente por el contexto nacional, sino por nuestra provincia, donde debíamos reponernos rápidamente y que había que salir a militar con fuerza, con convicción, para poder lograr este triunfo, que la verdad que fue contundente y que tiene que ver sin ninguna duda con toda esa militancia y también, lógicamente, con el esfuerzo que hizo nuestro gobernador Jorge Milton Capitanich, a quien sin ninguna duda dedicamos este triunfo. Creo que hay que seguir la línea que ha trazado Sergio Massa, que nos plantea claramente un gobierno de unidad nacional. Eso implica convocar a todos los sectores, los que piensan y los que no piensan como nosotros, pero sí tienen claro las ideas que defienden como nosotros, la educación pública, la salud pública, la industria nacional. Yo estoy convencido que gran parte del radicalismo del Chaco y del país habrán de acompañarnos, porque la verdad que no veo que el radicalismo de Hipólito Yrigoyen, de Alem, de Alfonsín sienta identificado con Javier Milei, y en ese contexto creo que van a tener dos alternativas seguramente. Una, por ahí, la abstención, y la otra, jugar abiertamente en favor de Sergio Massa. No veo al radicalismo militando por Javier Milei.